Noche Calientes, el día de hoy, amigos, no la podemos creer lo que Terry quiere hacer. Impactado. Oye, le batallamos un chingo. Sin palabras. Cuando tú le la querías declarar a esta bubu, güey, en su momento, porque pues sentías como que pudo haber sido muy rápido, pero ahora acabas de conocer a alguien, amigos, le voy a contar. Terry dice, güey, bro, o sea, yo quiero que me ayuden, güey, me le quiero declarar a esta morra, pero güey, la acabas de conocer no hace mucho, le has estado cotorreando apenas un poco. Güey, a ver, cuéntanos, ¿por qué hiciste esto, güey? Porque no quiero esperar más, güey. Con Bubu esperé hace como un año y ve cómo terminó, güey. Y pues yo quiero como aprovechar la oportunidad ahorita que la tengo, güey, que salgo más rápido para ver, ojalá dure esta relación más, güey. Ok, pero así de rápido, güey. Nosotros estamos tratando de aconsejarte, güey, porque, güey, pues bueno, no pasa nada, güey. Oye, te voy a decir también una cosa, güey, porque soy tu compa y te voy a decir, tú ya miraste lo que pasó con Rorrito, güey. Según ella vino para ver a Rorrito y al último, pues le terminaste gustando tú y la pusiste a prueba y cayó ante tu tentación cuando tú llegaste y ese pedo. ¿Por qué es de que, pues, una ahora sí te la quieres que sea tu morra, güey? Porque quiero vivir otras nuevas experiencias, güey. Pues quiero ver si no funciona, pues la termino, güey. Ya, pues a ver qué pasa. Ok, pero esto es algo que tú quieres decidir hacer. Sí, güey. Es como lanzar una moneda al aire, ¿verdad? No sabes qué va a caer, pero lo quieres intentar. No, cállate tú. Tú no hables. Bueno, amigos, pues es que Terry vino, güey, ocupo que el día que me ayuden, ¿verdad? Que estará bien hacer. Pero realmente no tienes algo preparado grande que no sé, pinche, que llegue el mariachi. Acá, algo sencillo. Yo puedo cantar bachata. La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención. No cantes. ¿Sabes cantar? Terry se le quiere declarar a la morra. Se llama Jocelyn. Ahí se le quiere declarar a Jocelyn, amigos, que porque pues dice que se le ha pasado chido sus últimos días. Ustedes vieron que pues como que la morra siempre estuvo sobres. Cuando Bubu, pero ahora va a estar. Ahora va a estar en esta. No sé, amigos, pues yo, pues ¿qué le puedo decir? Le puedo aconsejar a Terry, oye, güey, pues está seguro. Pero al final del día, pues es la decisión de cada quien. Así como yo puedo aconsejar a cualquier persona y al último puede hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Nos quieren apoyar. Pero pues bueno, te vamos a apoyar porque somos compas, bro. Somos compas. Pero tú, la morra, le dijiste que ella sabe algo así como que le diste una pista de que le querías declarar. No, nada. No mames. Oh my God. Pues ese le va a contar como hombre, okay. A lo macho. Sí, a lo macho. A la madre, pinche Terry. Pecho peludo. Vale, pues. Pues bueno, amigos, hoy vamos a ayudar a Terry. Se le quiere declarar a Jocelyn. Pues si está en él, pues lo vamos a apoyar. No apruebo tanto la idea, pero bueno, amigos, acompáñenos a la aventura de hoy. El día de hoy, pues vamos a ver si la morra pues quiere algo así. Capaz nada más quiere un buen rato contigo. Ya me cansé de ser espectadora del amor. Acompáñenos a la aventura de hoy. Bueno, amigos, pues ya estamos acá con Ando y Panda y pues nosotros no estamos muy de acuerdo con esta decisión de Terry porque pues se acaba de conocer y todas estas cosas. También Rorro con Rorro también se dejó masajear y todo eso. Eso ya se nos hizo como que muy raro. Y Terry, pues ya se la quiere hacer amor. Probablemente ella nada más quiera pasar un buen rato, no quiere algo serio. Entonces, también, wey. ¿Cómo vaya a reaccionar, o sea, Terry si le pide que sea su morra y ella dice que no, güey? Exacto, güey. O sea, no mames, la acaba de conocer, güey. Y luego le va a decir, imagínate, le va a decir que no, ok, no sé, güey. No mames. Te puedes enamorar como, así de es rápido, como un amor, wey, de morrillo, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí. La es como de la esquinilla, una hamburguesa, güey. La tienes, la miras, la amas, pero se acaba rápido. Tienes toda la maldita razón. Nah, no mames, güey. No, no sabe bien. No, bueno, pues es similar. Pero pues bueno, el chiste es de que siento que es muy rápido y tal vez la morra y se pueda terminar decepcionando si le dice que no, güey. Pero pues bueno, de compas hay que ayudarlo. Pues sí, güey, pero pobrecito, güey, si le dice que no. Imagina, o sea. Ah, no, que no estuvo tan mal, ¿sabes qué? Cuando la Bubu, todo la pena que sintió, todo eso, que ya ves que decía que andaba bien nervioso. Es que es lo que él siente que con Bubu, como fue tan penoso, no funcionaron las cosas. Y ahora, ahora quiere ser más aventado para que funcione, según él. Pues quién sabe si su estrategia funcione. Pero pues bueno, yo no puedo decir nada, así como que tan. Porque pues yo cuando conocí a mi flaca, yo desde la segunda vez que la miré, yo ya sabía que me gustaba mucho. Y sí lo pensé ya que fuera como mi novia, pero me esperé un tiempo, ¿verdad? Pero pues bueno, al final uno sabe cuando ya conoce a alguien que te gusta y que puede ser la indicada. Pero pues bueno, vamos a apoyar al Terry y a pues a ver qué ella trae por ahí para que se le declare. Amigos, estamos en mi Instagram y vean nada más. Este brother con 3,400 se ganó 15,000 y luego hizo otra de 1,200, se ganó 15,600. Vean nada más.
En un total viene aquí de 27 mil. Para que ustedes miren hasta el lado que me mandó. Mira, bro, yo esperé que siguiera subiendo el momio. O sea, ya en segundo tiempo. Y ya vi cuando llegó a 2000. Dije, no, pues vamos, bueno, le voy a meter 1200. Sí, creo que 1200 le metí. Y gané 15,600. 15,600, amigos. Ahí está la prueba. Le dije, abuelo, te dije que confiaras en mi pick. Así que si ustedes quieren entrar, amigos, link en la descripción. Con solo 500 pesitos puedes entrar a mi grupo, amigos, para que te manden lo mejor, mis bros, privadito, y multipliques tu dinero. Link en la descripción. Pues bueno, amigos, pues te dice... Qué bonita letra, la verdad. Se quiere poner creativo por acá. Se discute. Pero, oye, bro, ¿no será que te hizo un amarre o algo así? Porque está muy rápido, ¿no, güey? No creo, bro. Una limpia con huevo, ¿no? Lo untamos ahorita en los huevitos a ver si... Se lo tiene que pasar así por todo el cuerpo. A ver, Terry, ¿qué vas a ponerle, güey? Ay, madre. Bueno, si no saben ustedes, amigos, el buen Terry Brown sabe dibujar chido. Pues él, él siempre... Cuando lo miran dibujando, él siempre me ha dicho, güey, el día que tú me miras dibujando algo es porque estoy enamorado. Ay, mi niño. Ay, qué tierno, güey. Ah, mames, güey, pero cuidado, ¿desde cuándo se fue, güey? Hace un ratote, güey, dijo, espérenme. Amigos, el Teddy. Yo me subí un poquito para ayudarle a mi flaca con Liam porque andaba un poquito lloroncito. Sí, y dicen que se salió, entonces se salió. ¿Pero qué dijo? ¿Dónde iba? No dijo nada. Dijo, aguántenme aquí. No mames. No, o sea, sí, está. ¿Qué le vamos a decir a la morra, güey? No, pues quién sabe y venga, güey. Quién sabe y venga. Te lo dije, le daba bien mucha pena con Abu, güey. Le pasó lo mismo. Como que estaba seguro y luego ya no quiso, güey. Bueno, es que al final del día, pues Terry sí es penoso, amigos. Entonces, pues, tal vez sintió como mucha presión y... Con esa personalidad, ¿cómo no le va a dar pena? Pues según él, más seguro estaba, pero... Pues bueno. Ah, te estás sacando la barba, pues no. A ver, tu barba, pinche pasa. ¿A poco sí? Algo quiere y no son hamburguesas. Bueno, que las hamburguesas son que hay mal, ¿no? Venga, pinche Terry, amigos. Bueno, pues, vamos a esperar a ver si regresa el Terry. Ya no viene a ver qué le decimos a la morra. Bueno, ¿y quién sabe? ¿Qué tal que si llegó la morra y... Lo va a plantar. No. O tal vez se fueron juntos. A un restaurante o algo. Dejó el pizarroncito ahí. Tal vez después de comer en el restaurante que van a venir o algo. Bueno, nosotros estamos pensando que en restaurantes, ¿verdad? Pero se fueron por ahí a vivir la vida loca, ¿no? Bueno, algún motelcillo o algo. Que está bien. Cochis. Bueno, pues es que están así medio locos. Sí, ¿no? Como un oso, güey. Pero ¿quién lo dejó ahí, güey? El muñeco, güey. ¿Quién lo dejó? Ah, no mames. De seguro es para... Sí, te dije, güey. Sí, se fueron al restaurante para después que regresen. Le va el oso y el letrero de que si quieres es su novia. Sí, no, le invito. No mames. O sea, que me... Se va a ensuciar, güey. Güey, se va a ensuciar, güey. ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¿Qué? ¿Estás bien? Güey, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Panda, estás bien? No, güey, te traemos. ¿Qué traes, güey? Soy yo, güey. No. Bueno, mames, estás bien culero, güey. Ah, mira. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya, no sé a qué reaccionar, si ¿sí que estás topando o que estás vestido de oso, güey? ¿Y eso qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? Algo diferente, aquí. Ay, qué pegado, papito. Entonces, por eso te fuiste, güey. Ayúdelo, ayúdelo. ¿Qué? Una hamburguesa para el susto, bro. Es un pan, güey. ¿Cómo anda? ¿Cómo que quieres comer, güey? Es un bolillo, güey, para el susto. Bueno, está muy cabrón, ¿eh? A ver, pero entonces tu idea es como que asustarlo de esta manera. ¿Asustarla? ¿A quién? ¿A ella o qué? No, lógico que no, güey. Ella es disfrazado. Ya con el ¿Y con el letrero? Sí. La madre. Algo diferente, mijo, algo diferente. ¡Ah! Yo salí buscando. Oye, cosas, el buen Terry reviviendo su nombre. Terry. Oye, ¿qué este trajecito no era el que usabas cuando trabajabas en el antro, güey? No, es otro este. Oh, ¿y este es qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo mandaste? ¡Ah, perro! Bueno, amigos, pues Terry, poniéndose creativo. Lo podemos contratar, ¿no? Para noviazgos. Que nos traigan las botellitas, ¿no? Cuando hacemos así. Es suavecito. Yo les ayudo. ¿Estás suavecito? Sí, también suavecito. Aquí te va a querer abrazar.
abrazar. Ay, güey, pues métete, no, es aquí llega el tumor, güey. Sí, sí, te voy a ver, güey. Vale, pues, güey, todos te vamos a preparar. Oye, a mí me gustaría que cuando llegue, que no te mire, güey. Como que le decimos, ven para acá, sí, ven para acá. Todavía no ha llegado Teddy. ¿Quién, sí, ¿quién lo diría, no? Que ahora Teddy Brown es Teddy. Ahora es Teddy White. Teddy White. Vale, pues. ¿Para qué has dicho que iba a llegar, güey? ¿En una hora llegamos? ¿Media hora? Pachoncito. Bueno, amigos, pues esperamos a que llegue y pues podemos ir viendo qué más le podemos meter para que pues también se sorprenda un a ella, ¿no? Bachata y solo con un no, no. Y dale con eso. No, a ver, la esta su frase del amor y nunca trae nada. No alguien me ama. Oye, güey, pero lo vas a hacer el día de hoy que no está Rorro por acá, güey. Ah, sí. Oye, pero pues es que Rorro nos avisó de último momento, sí, así que wey, no iba a poder venir. Ya tenía la idea, güey, no la iba a cambiar. Sí, no la iba a cambiar. Pues ni modo, no va a estar tu ñimo, güey. Va a ser wey. Espectador. Está bien, pues ya. Ni modo, Rorro, oye que tuviste ahí tus cositas que hacer, bro, pues. Atrás de las pantallas del dos. Va a tener que. Está bien, pero. Pero te va a felicitar, bro. Sí, güey. Sí, sí. Ánimo, Tari. Amigos, pues ya me confirmaron por aquí la entrada que está llegando alguien. Y por la única persona que estamos esperando, pues es la chica de Teddy. Entonces, pues bueno. Sí, bueno. Se va a llegar. Me dice que estaría fuera de la mansión. No mames. Sí, güey. Escóndete, güey. ¿Hay que esconderte? ¿O no me va a poner? Si quieres, ponte aquí la vueltecita, güey. Aquí, güey, aquí, sombrita. No, pero porque va a llegar y lo va a ver. ¿Y si la vendan? La vendamos, ¿no? Mejor. Pero sí, más bien ya la vendamos ya que esté aquí, güey, para que tú salgas de la vuelta, aquí la vuelta. Ponte ahí, güey. Vale. A ver, ando. Dale el letrero, ¿no? Dale. A ver, ando, vente, güey. Vamos y para decirle que por acá. Hola, madre. A ver, estoy nervioso. A ver, estoy nervioso por Teddy, güey, porque sabes que se le dicen que no. Sí, está la entrada, güey, está la entrada. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Oh, te miras más alta, uy. Nos había comentado a Teddy que si podías venir aquí atrás. Lo que pasa que no sé, algo está preparando. ¿Dónde está mi chiquitín? Por acá, ahí atrás. ¿Dónde está chiquitín precioso? A ver, acompáñanos por acá. ¿Sí te dijo Teddy que acá va a estar, güey? ¿Dando? No, me van a poner a prueba, ¿verdad? Yo no quiero estar a prueba. ¿Cómo? ¿No, no te vas a poner a prueba? A mí me gusta mi chiquitín. No, te vamos a poner no, a prueba. No, nada de eso. Todo bien. No, nada más que acá está. Acá está. A ver, creo que por acá. ¿Dónde andará? A ver. Mira, si quieres ver, ven para acá. Mira, Areli, vete lo que trae Areli. ¡Tirín! Es que te vamos a vendar. Te vamos a vendar. Lo que pasa es de que, pues, te tenemos una sorpresa. Bueno, nosotros no, más bien él. Él. ¿Sí? Sí, más que nos pidió que te vendáramos. Ay, qué emoción. Ya lo quiero ver. ¡Teddy! Ya está lista. ¡Teddy! ¡Teddy Brown! Panda, ve por él. ¿Estás seguro, güey? A la verga. Espérate. ¿Estás seguro? Sí, güey. Güey, todo te puedes arrepentir, güey. ¿No? Ok, pues. Vale, a la verga, córrele. No mames, ¿cómo vas a llegar? No, mami. A ver. Ok, a ver, todavía no. Espérate, Areli. Ok. A la cuenta de tres. A ver, ahí se ve bien. ¿Cuánto tiempo? Espérate. Una, dos, tres. Ay, hermoso chiquitín. ¿Qué? Espérate, pero ¿tu respuesta? ¿Sí o no? Obvio. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Abrazo! Ah, ya me cansé de ser la espectadora. ¡Adiós! ¡Hola, madre! Oye, hay que dejarlas un tiempo, ¿no? Pues acá. Sí, acá. ¡Qué bonito! ¡No mames, güey! ¡Ay, yo también quiero una! El Teddy. Anda bien solteros, güey. Team solteros para acá. ¡Ah! ¡Ah, qué legal! ¡Ah, qué legal! ¡Y vamos, novios! Y beso, güey. No, 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 no,
sí, es que andan como en plan ya de enamoradillos. Como picnic. Oye, pero ¿por qué Terry no dijo nada cuando...? Sí, ya sé. Bien nervioso, ¿no? ¿Será? ¿Le preguntamos? A ver, vamos a preguntarle pues ya porque pilla mucho. Que se venga al aire. ¿Por qué no te vienes para acá, Terry, güey? ¿No siento calor? No, estamos platicando, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no dijiste ninguna palabra? Porque me ganó los nervios, güey. Por eso hice el letrero, güey, para no decir nada. Inteligente. ¿Te la esperabas tú que fuera a hacer eso, él? La verdad, no. Oye, pero, a ver, te pusimos a prueba con el Teddy, caíste con el Teddy. ¿Qué tal que te ponga a prueba con Ando, con Panda? ¿Vas a caer o qué? Yo quiero a mi chiquito. Oh. Bueno, pues. Nah, pues. Bueno, pues, oye, se ve bastante bien. De hecho, se mira hasta como pafota este pedo, ¿eh? Sí, tómale. ¡Ah, la madre! Pinche Teddy Brown. Muy detallista el cabrón, pero pues está bien, pues. Huevo, oye, pero no te quiero venir acá a la... Sí, ahorita vamos. Sí, porque ya está haciendo calor, güey. Sí. Yo para quitarme esto. Va, va. Ayúdale, Nando, para que se pare, porque... Venga, véanse para acá, porque aquí pinche calor. Es que ya... Es lo que pasa, ay, amigos. Solo con un beso. No mames. No mames. Amigos. Entonces, cuando uno está así que en su fase de conquistando a alguien, ¿no? Que la manita sudada, no te importa el calor, no te importa nada, nada más quiero estar disfrutando, ¿no? Nada más quiero estar allí, ¿no? Aquí, aquí. ¡Oh, hombre, se te ven chidos, eh! ¡Ah! Bueno. La pareja del año. Bueno, amigos, pues, está bien, pues, ya mire, pues, lo apoyo a Terry, sí, si lo hace feliz. Lo apoyo. Pues, bueno, amigos, el buen Terry ya le estamos ayudando por aquí a quitar, güey. ¿Qué pedo? ¿Y cómo te sientes, güey? ¡Cómo no! ¡Ah, ya te desvestí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, perro! ¡Ay! ¡Ah, qué bonito! ¡Perris! ¿Y qué tiene? ¿Cómo te sientes? Pues feliz, güey. ¿Eh? ¿Y sudado o qué? Sí, güey. Ahora sí ya siente el calor, ¿no? Y luego ya. Oye, Teddy, pero... ¿No crees que si realmente si la pusiéramos a prueba pudiera valer madre, güey? Pues yo digo que más adelante. ¿Sí? Para no, como no... ¿No se la busquemos a la abuela? Sí, y para no clavarme yo también, güey, para abrir los ojos, que no me voy a aplicar la del viejo y todo. Pues... ¿Cómo van? Pues clavado ya estás, ¿sí? Sí, ya fue a tu novia, güey. Esto es cuando alguien está clavado, cabrón. Pues, ¿qué has hecho? No, no, pero más, güey, más. ¿Más? Güey, duraste como un año en pedirle a Bobo que fuera tu morra. Ah, sí. Entonces, güey, entonces, pues bueno, güey, yo te lo digo, güey, pues como compa y que me preocupa, porque yo sé cómo te pones cuando te quebran el corazón, güey, o cuando te lo autoquebras, güey. Entonces, no queremos que termines como en esta situación, que termines adolorido otra vez, pero pues bueno, no te vamos a arruinar tu momento, güey. Disfruta, ya te dijo que sí, entonces, pues todo chido. Más que no te miren las calcetas esas, güey. ¿Qué, güey? Ya, son perros. Oye, está bien, no, yo sé. Algún día te puede tocar algo así. No voy a esperar nada de la vida, güey. No mames, ¿qué hacemos, güey? Rorrito. Oye, güey, no te vayas a agüitar, güey. Ay, no sé si le decimos o afuera o mejor que nos mire. Pues ya que lo mire de una vez. Afuera. ¿Crees? Ya que lo mire, ya estamos. No, para ver qué piensa, ¿no? No, pues a ver, no, acá te lo felicita, no, si quiere. No, pues a ver, güey, tienes que... Ven para acá. A ver. Tienes de saber, güey. Que uno que vas, llegando. Mira. Anda el Terry o su chica, pero te vamos a decir lo que pasó el día de hoy. Pues Terry ya se le declaró, güey. No mames, ¿neta? Sí. Y le dijo que sí. Ah, pues felicidades, güey. Tu regalo. ¿Felicidades? Ah, pues felicítalo pues bien, güey. Pues. Oh. Sí, de copa. Ahí está. No te agüitas, güey. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, bro. Va, pues, porque pues Terry, pues sí. Pues sí, ella dice pues que tiene una buena conexión con Terry y se la han llevado muy bien y todo eso. Oye, bro. Mi papá me decía que sabías que era la persona indicada si había química en el baile. A ver, que te quiera. Ah, yo sí quiero bailar. Bueno, pues un bailecito, pues. Lo que va a cerrar este noviazgo. Ah, a ver, pues podemos ir acá en la parte de acá, ¿no? Acá trocito. Sí. Bueno, buena idea de Areli. Yo no sabía eso de que hace tiempo que... Es que así se conquistaban en los viejos tiempos de que se va. Quiero ir pero, conmigo, que no era... Ah, pero te voy a... Ok, ok. Pero que pongan una muestra a Arely y Panda para ver cómo bailan.
¿Tú quieres ver cómo, sí, cómo se...? Pero yo no soy novia de... No, cama, pero de amistad. Quiero ver para también ver por los pasos. No, a ver. Primero ustedes. Está bien, está bien, panda. Solo con un beso. Vamos a bailar. Soy feliz. La quebro, la quebro, la quebro. A ver, quebra, la quebra. ¡Ay, la madre! ¡Un poco mi espalda, está bien! ¡Está horrible! ¿Qué tronó? Tronó algo, la era. Era quebrada, pero literalmente, güey. Ok, bien, ok. A ver, pues, Terry, pues a la pista, como en los viejos tiempos, güey. Pues, no sé, ¿qué te gustaría a ti bailar, güey? Solo con un beso. Ay, no, bachata no, güey. ¿No te gusta bachata? No, te bachata quiere, no. ¿Banda? No, banda. Banda. Sí. Pero como cuál, sí, güey. Sí, 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 sí. A ver, espérate. A ver, ¿alguna canción que te sepas? Ándale, ándale. Hermosa experiencia tenerte a mi lado. Oye, sí. Qué bonita te ves. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Y qué bonita te ves. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, todo bien. ¿Seguro? No hace bullying. Cerraron el contrato de la mora con química. ¿Y traes buena química? Sí. Viste. Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Alergia. ¿Seguro? Ay, okay. Pero yo estuve en esa situación. Bueno, pero está lo bien. Bueno es que conmigo una broma. Acá está el team, el que team solos. Cuando te lo me amaba. Algún día pueden encontrar. Beso de tres. Y me salgo, ¿no? Acabo, no le sabes. Bueno, pues hemos aprobado con este bailecito que sí traen una química. Y a pesar de que haya gente aquí haciendo caras, pues... ¿Qué pedo? Aprobamos. Se le va al avión. Se le va al avión, se queda muteado, reseteado. Sí, se va al más allá. Se está reseteando, Rorrito. Pero pues bueno, él dijo que no, es que no haya pedazo. No mames. Hola, ¿dónde vas, güey? ¿Eh? ¿Dónde vas, güey? ¿Qué pedo? Al hotel, hice una reservación. Ah, perdón, al... ¡Híjole! ¡Ay, híjole! Al hotel. No, no mames. Bueno, con permiso. ¿Al restaurante? Güey, pues aquí hay comida, güey. No, güey, ya me voy, con permiso. Hijo de la verga, pinche. No. La historia con broche de oro. No mames. ¿La verdadera prueba de amor o qué? No voy, güey. Empiezan primero con el postre. Oye, el dicho, no se toma la torta antes del recreo. ¿Cuánto basta? Cuando alguien me amaba. Me sentía tan feliz. Pero, por dejar la planta. Este es por güey, porque tú le dijiste a Terry que no había pedo, güey. Si le hubieras dicho un pues, Terry te hubiera respetado en el momento, ¿eh? Pero no hay pedo, güey. Mira, el destino. Es un aprendizaje, claro. Pero ya pedo. Pues ya ni pedo, pues te quedas con Ariel, güey. ¡Ay! La chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. No, pero... no necesito tus lástimas, ¿eh? ¿Qué haces, güey? Bueno, pues puede ser una parejita de tres, ustedes tres solos. Eso, ¿no sabes? ¿Qué pedo, pedo? ¿No te enojas o...? No, todo bien. ¿Todo bien? Está pensando en la... Oigan, amigos, pues el Terry que se le salió a decir y dijo que iba a ir que no, hotel. Sí, güey. Ya ves, como, no, a comer. Híjole, salió, güey. Pues, ¿saben qué? Sea lo que sea, estoy feliz por él. Yo también estoy feliz. Pero me preocupa, me preocupa. Sí. Hay como que una preocupación de que le vaya a pasar lo mismo que a Rorrito. A rato que está que se amorra. Ah, no, pues que quiero con Panda. Panda, que me gustan así. Que... ¡Ay, qué la verga! ¡No! Güey, ya soy de tenis, güey, ¿eh? Porque me gustan sus sentimientos. Es que no sé, como que ese cambio drástico que hubo de Rorrito a Terry, eso ya está raro, güey. Pero pues bueno, puede ser que realmente. Dejemos que todo fluya, pero con precaución. Pues bueno, a ti le decimos a ver cómo le fue a Terry. A ver, güey, ¿qué es lo que lo quieres decir, güey? Es que lo va a engañar, güey. ¿Tú crees que lo va a engañar? Sí, se van a acordar de mí, la neta. Ah, bueno, anda celoso, güey. Anda celoso. Yo creo que porque estimo mucho a Terry y es mi amigo. A mí yo no tengo problema que esté con ella, porque es mi amigo, valoro la amistad. Pero siento que sí. Pues es lo que ahorita. Nosotros le dijimos, realmente, nosotros se lo advertimos de esas. ¿Qué vamos a comer, güey? Ay, es cierto, perdón, panda, güey, no hemos comido, güey. Es que estamos en emoción aquí con Terry. Perdón, pero pues Terry dice que se muere estará. Ay, sí. Oigan, ¿qué santo le rezará a Terry?
Teddy para tener tantos noviazos, güey? Ay, se los... Dile que te lo pase. ¿Cómo se llama el santo de los solteros? No, no. El santo de los solteros. Hay un santo, el que ponen de cabecita. San Antonio. Ah, güey, lo voy a hacer. Pon a San Antonio de... Es el hack. Tiene que poner a San Antonio de cabecita y poner una veladora, ¿no? Sí. Una veladora. Una veladora. Pásenme hacks. Pero eso no se considera. Vayan a mi Instagram, amigos. No, nada más es como una bendición. Sí, es una bendición para tener novio. A ver, amigos o amigas. Mándame tu currículum. Vas a ganar pobre brocolico. No. Vas a ganar como ya no pido hashtag, ya no pido barba, solo sentimientos. Mira, qué tal. Pero tú ya no me quieres, güey. ¿Cómo no? También ahorita, ¿no? Ahorita. Puedes tener de dos, güey. ¿De dos? Cuídate. Cuando se te toque uno flaquito, cuando se te toque uno gordito. Y ahí me doy. Cuando se te toque comida, vienes acá. Cuando se te antoje antro, salida, Rorrito. Bueno, amigos, pues ya, realmente la solución de Arely está muy difícil, pero... Está muy difícil. Pero, pues, bueno, el día de hoy, pues, ahí va. Nuestro muchacho está creciendo, el buen Teddy. Ya se nos salió. Se nos salió del jacal, pues, entonces... Se nos salió del control también, güey. Bueno, amigos, pues, vamos a despedir este video. Aquí Rorrito pensativo diciéndonos que, pues, que puede pasar. ¿Quién sabe? Rorrito pensativo. ¿Qué? Claro, mi hermano. ¿Quién? ¿La muchacha? Sí. No le digas eso a Arely, ¿eh? Porque ojalá que no. Si no es mío, no es nadie. Es de nadie. No, sí, lo comparto. Ay, no, pues no es mío, güey. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a despedir. No olviden dejar su buen like, suscribirse al canal para más videitos. Yo me despido. Esto fue todo por hoy. Vivo para la próxima y... Goodbye.